Septiembre, noveno mes del año, época de lluvias, menester de festividades y de precauciones. Es un mes particular en el cual al menos en México se celebran diversas cosas: el festejo del inicio de la independencia, el Día Internacional por la Paz y el comienzo de la temporada de otoño. Pero también es un mes que se ha considerado de mala suerte debido a los diversos desastres que han ocurrido en años recientes. Si bien todo esto lo hace un mes particular, septiembre es conocido por muchos internautas por dar festejo a algo en especial. Septiembre sin falta. No puedo creer que esté haciendo esto. Algunos lo han escuchado, algunos no, pero lo explicaré en el concepto más family friendly posible. Hoy, en Brigada Espiral, te contaremos su origen, el por qué se hace y qué maneras hay de lograr este reto autoimpuesto tan popular. El FAB es a lo que conocemos coloquialmente como jalarse el ganso, una actividad recurrente en el día a día del ser humano. Si bien se ha generalizado como una práctica masculina, la privación de la autocomplacencia a lo largo de este mes es equitativa para todos los géneros. El origen de esta tradición se dio en 4chan, nido de muchas de las cosas más bizarras que se ven en el internet superficial, y comenzó supuestamente debido a que los últimos días de agosto de hace una década hubo una filtración masiva de fotos íntimas de celebridades en la plataforma, a lo que los internautas respondieron con una solidaridad entre comillas, diciendo que durante un mes entero no realizarían ningún acto autocomplaciente mientras eliminaban las fotos de la plataforma. Este reto continúa a la par del No Nude November, que se practica más en las zonas de habla inglesa alrededor del mundo y que surgió como una parodia del No Shave November, y ambos consisten básicamente en evitar cualquier tipo de actividad erótica y autocomplaciente. Si bien la razón ya no está relacionada con esta camaradería que se mostró en el pasado con las filtraciones de celebridades, ahora muchos defienden que la tradición debe continuar, porque ayuda a mantener niveles altos de testosterona y demuestra la fuerza de voluntad que poseen los que completan el reto de principio a fin. Pero bueno, una vez explicado esto, aquí hemos formulado algunas propuestas para que logres el cometido de pasar un mes entero sin FAB. Opción número 1. Realiza un entrenamiento espartano clásico que te permita mantener tu mente ocupada en el esfuerzo físico-muscular. Puedes intentar el entrenamiento clásico de Saitama de 100 lagartijas, 100 sentadillas, 100 abdominales y correr 10 kilómetros diarios sin requerir de aire acondicionado y desayunando solo un plátano. O puedes seguir una vía más espiritual y hacerle como Isaac Netero. Retírate a una montaña apartada y da 10.000 golpes y di 10.000 oraciones todos los días durante el resto del mes. Ambas actividades te tomarán el día entero y solo te dejarán tiempo para dormir, por lo que no tendrás tiempo de pensar en otra cosa. Lo mejor que te puede pasar es que te pongas súper toro y puedas ahora hacer las tan deseadas poses de yoyos que querías hacer desde hace años. Lo peor que te puede pasar, un colapso pulmonar o una rotura de ligamentos lo curan la nueva vacuna rusa que ya se está trabajando. Opción número 2. Abre tu propio canal de YouTube. Esfuérzate al máximo para aprender lo básico en edición de audio y de video con tal de entregar 3 videos por semana para que solo los vean 20 personas. Rómpete la cabeza intentando hablar sobre temas variados y de interés común para tener las mismas visitas que siempre. Usa el tiempo que deberías usar para dormir en llorar desconsoladamente, porque el crecimiento del canal se detiene cada vez más. El estrés y el constante esfuerzo te ocuparán todo el mes. No tendrás tiempo de otra cosa, ni siquiera de pensar. Opción número 3. Rompe el récord mundial de quien logra ponerse al día más rápido con One Piece. Solo son 931 episodios y si te saltas los intros y los créditos, solo tardarás 15.000 minutos, que traducido en horas son 250, y traducido en días, solo serían 10 días con 10 horas. ¿Quién necesita dormir o ir al baño cuando puedes acompañar a Luffy y a los Mugiwaras en su increíble viaje a través del mundo? Bueno, está bien. Para rellenar el resto del mes puedes dormir 8 horas, y más el tiempo que te toma bañarte e ir al baño, tardarás unos 16 días, sin tiempo extra para pensar en castigar al cíclope. Opción número 4. Siempre tienes la vieja confiable. Billie Joe Armstrong sabía cosas desde antes que nosotros.
e ideó un plan perfecto para estas situaciones. Dormir, dormir y volver a dormir. No te preocupes, nosotros te despertaremos cuando septiembre acabe, como lo hacemos con él todos los años. Hasta aquí el video de hoy, amigos. Espero se encuentren muy bien y hayan disfrutado de esta nueva entrega de Memelogía. Muchas gracias por todo su apoyo. Les habla Tío Sam. Hasta pronto.